Ahora es un marinero. No creció. No ve el señor. Ah, está. ¿Qué dices? Nada, no me había. Ya tengo una barca grande. Ya lo tengo. Es de Showa de pequeño. Na ribeira tirada quedó. Es una ola ya levó. Propia barquiña de corcho. Barca feita de ilusión. La 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 la. ¿Qué te pierde el señor? Que no viene el señor. Ah. José Manuel enciendo los radiadores. Sale muy feo. Dos ¡Pareo! Mala mía. Hostia, respeto. ¿Qué señor? ¡Lo hemos y el niño está viendo a un señor! Papá, dígale a tu tía. ¿El que dije? ¿El señor qué? ¿Que no viene el señor? No, sí, algo de un señor. Por encima acaba de dar lo que dices. No a mi niño o a un marinero. El señor. A ver, que no te entiendes. ¿Quién señor? ¿No me han enseñado? ¿Quién señor? Pues ya, ¿quién señor? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está? Al fresco. ¿Dónde está el señor? Jan, a ver, enseñar, ¿dónde está el señor? ¿Qué señor? No ve, pero ¿dónde está? Ay, a ver si aquí no le está el señor raro. Hola, has visto al señor. Allá, yo. Jan, tengo que ir a otro pueblo detrás. Más o menos. ¿Dónde has visto al señor? Ya, aquí ya yo. Ay, está aquí detrás, más o menos. Pero cállate, que a mí ya me pican. Estamos haciendo que llamar nuevo. ¿Dónde está el señor? Está ahí todo el mundo. Ahí estamos acojonados, creo que me pasa. Me cago en Dios, ¿qué señor? ¿Se ha quedado enojado? Pero está bueno, no pasa nada. Ah, ya joder, pero bueno, que lo pesa. Él supone que fala de algún señor de canción. Supone que le imagina. No, no, porque no entiende el gallego y no has dicho señor en ningún momento. Tú te estás ya cagada, ¿eh? No, 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 para eso toda la canción no es. ¡Papá! Eso es lo que te quiera, que tuve una experiencia sobre. ¡Huele popo! Eso no te puse en esta casa, no. ¿Sería aquí el señor? ¿Ella es el día? ¿Dónde es el señor? ¿Y tan que vas puso ahí? ¿Quién ya hay? 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 No, ya, vienes conmigo, vamos a buscar las ovejas. Dile a la olla, a ver. Pero nadie te hace daño aquí en esta casa, ¿eh? No, disculpo, si es así. Como estarían si están normales y con todo nadie te hace daño aquí en esta casa. Claro que no. Sí, tú vas para ella. Y ahora era repugnante, pero no me hacía mal. No, 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 no. Os parece mentira, pero yo con unas cenizas de julio ahí sentía una paz cuando me metí a planchar ahí. Sentía una paz. De verdad, ¿eh?